Dios los bendiga, mis amados hermanos televidentes. Soy el pastor Santo Rodríguez y estamos pastoreando la iglesia Linaje Escogido, ubicada en el 10390 Dyer, en el área de Northeast, y mi esposa y yo. Y bueno, estamos aquí en esta línea de oración, 915-532-8518, para si quiere hacer llamadas, además para oración, Dios lo bendiga, estamos para ayudarle. Y estamos aquí, hermanos, para presentar un tema tan sencillo, pero a la vez tan importante, que habla sobre el corazón. Pero antes, permítame, amados hermanos, amén, hacer una oración. Amén. Padre, Padre bendito, Padre santo. Señor, estamos delante de ti, Padre santo, Padre mío, dándote gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí, Padre. Señor, pidiéndote, Padre, que tú sigas, Señor, dirigiendo siempre, Señor, nuestros corazones, Padre. El corazón de tu siervo, el corazón de tu pueblo, el corazón de cada uno de los televidentes, Señor, que están, Padre Santo, Señor, mirando este programa. Deseando, Señor, que nos bendigas a todos, Padre. Bendice a todo aquel que tiene necesidad, Padre Santo, Padre mío, Señor, de tus ricas bendiciones. Te lo pido todo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, amén. Hablemos del corazón, es nuestro tema. Y al hablar del corazón, hermanos, tenemos el respaldo de la palabra del Señor allá en Proverbios, hermanos, capítulo 4, 23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, amados hermanos, amén, que es, amados hermanos, un órgano que impulsa la sangre a todo nuestro organismo, que básicamente es el motor que nos permite seguir viviendo, tiene una suma importancia delante de nuestro Padre Celestial. Y para, hermanos, para definir el corazón, pues tenemos tres puntos muy importantes para definir el corazón. Y esto lo respalda la palabra del Señor. Por ejemplo, el corazón, amados hermanos, es el centro, aleluya, el corazón es el centro de lo intelectual, o sea, que las personas, hermanos, hermanos, amén, reconocen, aleluya, inteligentemente todo lo que guarda el corazón. Así nos hizo nuestro Padre Celestial. Literalmente, hermanos, amén, conocemos lo que guarda nuestro corazón. Por eso nuestro corazón es el centro de lo intelectual. Y lo respalda la palabra del Señor cuando dice, aleluya, que nosotros reconozcamos, aleluya, lo que hay dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, lo primero que usted y yo debemos reconocer es precisamente, hermanos, amén, a nuestro Padre Celestial. Dice Proverbios 13, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará vuestras veredas. Amadas, hermanos televidentes, creo que todos sabemos, hermanos, que el mundo está lleno de diferentes caminos. El mundo está lleno de diferentes rutas, unas que llevan, amados hermanos, amén, aleluya, a victorias, pero literalmente, hermanos, otras que llevan también a derrotas. Pero el Señor dice que nosotros lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Aleluya. Y si hubiere una desviación que tendemos siempre a tener, entonces Él enderezará nuestras veredas. Qué sabio, amados hermanos, amén, consejo da la palabra del Señor por medio de este proverbista que dice, aleluya, en el Proverbios capítulo 3, verso 6, que reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No se goza por eso, nos gozamos por eso, ¿verdad, amados hermanos? Gloria a Dios. Otro respaldo bíblico, amados hermanos, amén, es Levítico 26, verso 4, donde el Señor, amados hermanos, amén, está siempre atento y Él, hermanos, amén, sabe de lo que nosotros estamos pasando. En este texto bíblico, el Señor dice, yo también habré andado en contra de ellos y los he hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Fíjese bien, cómo el Señor hace que nuestro corazón, amados hermanos, amén, mirando lo que hay dentro de él, dice, nos llama un corazón incircunciso, pero dice que se aliviará el corazón, amén,
amén, se humillará nuestro corazón incircunciso y entonces reconoceremos nuestros pecados. Entonces reconocerán su pecado. Ese es, amados hermanos, el plan y el propósito de Dios. Que nosotros, amados hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Se me viene, amados hermanos, un pasaje del Evangelio según San Lucas, donde el hijo pródigo, amados hermanos, amén, dice, aleluya, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué bonito es, amados hermanos, amén, reconocer que nos hemos desviado. Qué bonito es reconocer que hemos equivocado, amados hermanos, por el momento del camino, pero reconocer que nuestro Padre Celestial está ahí. Reconocer a nuestro Padre. Confesar nuestros pecados. He pecado, dijo el hijo pródigo, contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué bonito, ¿verdad? Y realmente, hermanos, amén, tuvo gracia delante del Padre. Volveré a mi Padre. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre hay mucho más que acá donde ando desviado, acá donde ando perdido, acá donde he perdido todo lo que se me había dado. Ahora tengo necesidad de volver a mi Padre. Amén. Así que, amados hermanos, ese es lo que le agrada a Dios, que tú y yo, que usted y yo reconozcamos nuestros pecados, los confesemos delante de nuestro Padre Celestial, y sabe una cosa, y hallaremos gracia delante, amados hermanos, de nuestro Padre que tanto nos ama, que tanto, amados hermanos, mira por nosotros, que tanto nos recomienda. Amén. Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Otra confesión, reconociendo. Por eso, amados hermanos, amén, el corazón es el centro de lo intelectual, porque Dios nos ha puesto esa inteligencia en él. La palabra del Señor dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca, amados hermanos, amén, pero la boca es guiada por lo que sentimos en el corazón, por lo que traemos en el corazón y por lo que tenemos dentro del corazón, que Dios sabe y que Dios conoce, amados hermanos, y que también nosotros debemos reconocer. El salmista una vez más repitió y seguirá repitiendo en su palabra, Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Es asombroso, pero tan es precioso, amados hermanos, amén. Aleluya, esto, delante de Dios. Cuando tú y yo hallamos gracia delante de nuestro Padre Celestial, entonces, amados hermanos, vuelve el amor de Dios, vuelven las bendiciones de Dios, vuelve, amados hermanos, amén, todo el propósito que Dios, amados hermanos, tuvo al venir, amados hermanos, amén, y cambiar el corazón que teníamos antes de entregarlo al Señor. Porque nosotros, dice la palabra, nuestro corazón estaba, amados hermanos, inundado, estaba endurecido, estaba, amados hermanos, amén, aleluya, poseído de cosas, hermanos, tremendas, duras, que ocasionaba que nuestro corazón no sintiera, que nuestro corazón no tuviera vida, que nuestro corazón no aconsejara nada bueno. Pero ahora que el Señor ha cambiado nuestro corazón, amados hermanos, pues tenemos, amados hermanos, amén, las bendiciones que Dios tiene para todos sus hijos. Aleluya. Y el salmista, volvemos con el salmista, en Salmo 100, verso 2, dice, amados hermanos, una cosa tan importante, reconocer que Jehová es Dios. Y Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. No nos gozamos por eso, amada iglesia. No nos gozamos por eso, amado pueblo de Dios. No nos gozamos por eso, amados televidentes que están mirando este programa. Aleluya, que el centro, aleluya, de nuestro corazón es nuestro intelecto, nuestra inteligencia que Dios ha puesto dentro de él, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro alma y nuestro espíritu. Yo me gozo realmente con esas dádivas de Dios, con esos regalos que Dios siempre, amados hermanos, nos está ofreciendo. Pero toca a ti y a mí, amados, abrazarlos, toca a ti y a mí tomarlos, toca a ti y a mí, hermanos, amén, disfrutar de esos preciosos regalos, amén. Punto número 2, hermanos, amén. El corazón es el centro de las emociones. ¡Wow! Amén. El corazón es el centro de las emociones. ¿Por qué, amados hermanos? Por esta causa,
Las escrituras recomiendan, hermanos, amén, aleluya, que disfrutemos, que tengamos un corazón alegre. Un corazón, amados hermanos, aleluya, que exprese nuestras emociones buenas, porque sabe que dentro de nuestro corazón se anidan las emociones malas, se anidan las emociones buenas. Las emociones malas, hermanos, amén, donde hay odios, donde hay rencores, donde hay resentimientos, donde hay amarguras, donde hay, amados hermanos, faltas, donde hay pecado, donde hay odios y rencores. Todo eso que expresa el libro de Gálatas, amados hermanos, amén, de los frutos de la carne, están anidados completamente dentro de nuestros corazones. Y eso es lo que Dios no quiere que tengamos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros limpiemos. Por eso, amados hermanos, amén, aleluya, el Señor nos dejó de veras palabras. Jeremías, amados hermanos, capítulo 15, dice, fueron halladas tus palabras. Mire, cuando nosotros le ponemos atención a la palabra del Señor, y hermanos, si expresamos y confesamos y las anidamos dentro de nosotros, nuestro corazón se empieza a llenar de cosas buenas, que es lo que Dios tiene como propósito, que nuestro corazón, amén, se esté lleno de cosas buenas, de emociones, amados hermanos, amén, agradables, de emociones que, amados hermanos, expresemos nosotros para bien, hermanos, amén, para compartir, para contagiar, a veces nuestra propia casa, nuestra propia familia, nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, esposo, amados hermanos, amén, se contagian, ¿verdad?, con las emociones buenas que salen de nosotros. Qué bonito es expresar un gozo y una alegría. Qué bonito, amados hermanos, amén, es expresar nuestras emociones positivas, amados hermanos, delante de personas que nos rodean. Qué distinción tenemos los hijos de Dios cuando expresamos un gozo y una felicidad en nuestras emociones, que la gente se contagia de ellas. No con chistes mundanos, amada iglesia, amados hermanos televidentes, no con, amados hermanos, amén, expresiones egoístas que nos enaltezcan, no. Solamente, amados hermanos, amén, con la humildad de nuestro corazón. La humildad, amados hermanos, amén, que mira, amados, la gente discierne de nosotros. La humildad de corazón es lo que, amados, agrada a la gente que nos rodea. La humildad de nuestro corazón, amada iglesia, en nuestras emociones positivas, agrada a quienes nos miran, a quienes tienen contacto con nosotros, a quienes nosotros hablamos, a quienes nosotros ministramos. Ese es, amados hermanos, las emociones que Dios quiere que tengamos. No lo malo, amada iglesia, amado pueblo de Dios. No lo malo, amados hermanos televidentes, sino lo bueno, lo positivo, lo que, amados hermanos, nos ayuda, amados hermanos, a reflejar, hermanos, la imagen y la semejanza de Dios por medio de nuestro corazón que Dios transformó, que Dios puso, amados hermanos, nuevo, amados, quitando aquel corazón endurecido, aquel corazón, amados hermanos, amén, que anidaba toda clase de resentimientos, de odios, de rencores, de disensiones, de pleitos y de toda clase de emociones negativas. Ese es, amados, el plan de Dios. Fueron halladas, dice el profeta Jeremías, amados hermanos, capítulo 15, verso 16, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Fueron halladas, fueron escuchadas, fueron oídas, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Tu corazón, aleluya. Fíjese qué bonito, amados hermanos, amén, expresión. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y eso, amados hermanos, amén, aleluya. Se recuerda, hermanos, amén, allá en la isla de Palmos, amén, cuando le fue revelado al apóstol Juan. Amados hermanos, amén, ese libro tan importante de revelaciones, hermanos, amén, de Apocalipsis. Que dijo, come el contenido de este libro. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Aleluya, y tu palabra fue para mí, aleluya, me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué precioso, qué hermoso! Amados hermanos, amén, expresar eso delante de nuestro Padre Celestial, que siempre está atento a sus ojos.
que siempre están atentos sus oídos, que siempre está atento en nosotros, amados hermanos, su palabra. Amén, aquí estamos nuevamente, mis amados hermanos televidentes, haciendo alusión a la definición que hace la palabra del Señor sobre el corazón, donde nos dice que el corazón es el centro de las emociones y que por esta causa el Señor, hermanos, nos aconseja tener un corazón alegre. Un corazón, amados hermanos, amén, aleluya, que siempre esté gozoso, un corazón que siempre esté, hermanos, amén, representando el corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Qué bonito sería, amados hermanos, amén, que nosotros tuviésemos, aleluya, ese concepto, amados hermanos, amén, de lo que Dios tenía sobre su siervo David, que dice que David era un hombre, aleluya, con el corazón, de acuerdo al corazón de Dios. Cómo me gustaría que el Señor pudiera expresar lo mismo sobre mi corazón, amén. Pero no es imposible, no es difícil, amados televidentes. Todo es posible, amados hermanos, amén, con nuestro esfuerzo, con nuestra, amados hermanos, con nuestra voluntad y, amados hermanos, ¿por qué no? Con nuestra fidelidad a Dios, amén. Por esta causa, el Señor, amados hermanos, quiere que nosotros expresemos un corazón alegre, un corazón contento. ¿Con cuánta razón volvemos al salmista, volvemos a los salmos, amados hermanos? El Salmo 51, 8, amados hermanos, dice, hazme, aleluya, oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire, amados hermanos, en ocasiones nuestros huesos, amados hermanos, amén, se abaten, pues por las emociones, hermanos, amén, que nosotros expresamos por la, hermanos, por la falta de ese gozo en nuestro corazón, de esa alegría, se abaten nuestros huesos. La palabra de Dios dice en otras porciones bíblicas, dice que la tristeza seca los huesos, amén, aleluya. Y cuántas personas hemos conocido, cuánta gente hay por el mundo y las que no conocemos, amados hermanos, amén, abatidos, amados hermanos, incapacitados por, hermanos, por la cuestión de la falta del gozo, la alegría en sus corazones. Hay personas relativamente muy jóvenes que ya están incapacitadas, amados hermanos, amén, no por accidentes que son comunes, amados hermanos, en esta vida, no por, amados hermanos, enfermedades, hermanos, que atrofian, amados hermanos, los huesos, sino, amados hermanos, amén, simplemente por no disfrutar de un gozo, de una alegría expresada en todo nuestro cuerpo, pero que comienza por este pedacito, amados hermanos, amén, aleluya, que Dios puso como una pompa impulsiva para darnos vida, que es nuestro corazón, amén. Con cuánta razón, amados hermanos, amén. Allá en Hechos capítulo 14, verso 17, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, aleluya, hermanos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Amada iglesia, amados hermanos televidentes, amado pueblo, aleluya, nos debemos de gozar por eso. Tenemos que tener alegría por esa sustentación de parte del Señor, que Él nos da el gozo, Él nos da la alegría con tan solo, amados hermanos, levantar nosotros nuestras manos y pedirle a Dios y decirle, Padre, te amo, Señor. ¡Wow! Cuando nosotros, hermanos, le decimos al Señor, te amamos con todo el corazón, con toda sinceridad y con toda, amados hermanos, amén, buena acción de nuestros corazones, el Señor no se queda con eso, el Señor nos ama más. Y nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Gloria a Dios por eso, amados hermanos, amén. Y déjeme decirte, amado hermano, aleluya, que todos venimos, hermanos, amén, de una vida, hermanos, donde no estaba Dios, donde no había fe, donde no había esperanza, donde no había, amados hermanos, más que puras emociones, hermanos, amén, de la vida que estamos viviendo. Yo estoy seguro que tú como yo, hermano, carecías y carecía tu siervo
de un gozo, de una alegría, amados hermanos, amén, aleluya, que viniera de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no estábamos relacionados con Dios. No había esa comunión con Dios. Sin Dios, amados hermanos, no podemos hacer nada. Pero qué bonito que un día se presentó el Señor. Qué bonito que un día el Señor vino, amados hermanos, y por la voluntad de entregarle ese corazón endurecido, ese corazón triste, ese corazón amargado, ese corazón, amados hermanos, amén, que tendía siempre, hermanos, amén, a expresar lo malo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra apariencia, vino a ser cambiado por un corazón gozoso, por un corazón alegre que hoy tú y yo estamos disfrutando, ¿verdad? Qué bueno, hermanos, es el Señor. Y como siempre, el Señor va a seguir sustentando el gozo y la alegría, disponiéndolo, amados hermanos, amén, aleluya, hacia nosotros, pero tenemos la responsabilidad, tú y yo, de que lo tomemos, amados hermanos, porque Dios sigue hablando al hombre, Dios sigue invitando al hombre, amados televidentes, aleluya, a que le recibamos en nuestros corazones. Dios sigue invitándonos a que nos gocemos en nuestro corazón, que tengamos gozo y alegría, aleluya, en nuestro corazón, para que nuestra apariencia, para que nuestra, hermanos, amén, nuestro cuerpo refleje exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo, aleluya, hermanos, amén, al lado de nuestro Padre Celestial. Estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial. Nosotros estamos viviendo, aleluya, amados hermanos, por la sustentación de nuestro Padre Celestial. Yo glorifico el nombre de Dios por eso. Yo le doy gracias al Señor por haber alcanzado mi corazón desde hace tiempo, amados hermanos televidentes, y por haberme, amados hermanos, amén, sustentado a través desde todo ese tiempo que le conozco, aleluya, dándome gozo, dándome alegría, dándome una vida diferente, no solamente para mí, sino para mi casa, para mi familia, para mi esposa, para mis hijas, mis nietos. Y ahora, amados hermanos, amén, lo puedo esparcir también sobre mis bisnietos. Qué bonito, amados hermanos, amén. Y qué agradecimiento hay en mi corazón por haber sido alcanzado, amados hermanos, por haber sido transformado, por haber sido rescatado de aquella mala manera de vivir, solamente por entregarle mi corazón a aquel que me decía: hijo mío, dame tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Aleluya. ¿No sientes tú lo mismo, amado hermano televidente? ¿No sientes tú lo mismo, amado pueblo de Dios? ¿No sientes tú lo mismo, el mismo agradecimiento? Aleluya, si estás en el camino, Señor, que yo estoy seguro, si estás escuchando este programa y si estás, amados hermanos, amén, teniendo, hermanos, comunicación en esta línea de oración que es 915-532-8518, su canal 38, amado, entonces estás, hermanos, amén, viviendo una vida cristiana. Dios te bendiga y Dios te guarde, pero, amados hermanos, amén, sigamos, amados hermanos, con nuestro punto número 3, que, amados, habla sobre la definición de nuestro corazón, amén. Y el corazón, el punto número 3, amada iglesia, amado pueblo, amado televidentes, el punto número 3, el corazón es el centro de la voluntad humana. Mira, amado hermano, amada hermana, amado pueblo televidente, aleluya, Dios sigue siendo un caballero desde el principio de la creación hasta donde se termine, amados hermanos, amén, este sistema de vida. Dios seguirá siendo un caballero que va a dejar siempre a nuestra voluntad las decisiones, amados hermanos, amado pueblo, amado televidente, que nosotros hagamos, hermanos, sean buenas o sean malas. El Señor sigue siendo un caballero que respeta, amados hermanos, nuestra voluntad. Pero sí te aconsejo, amado hermano, amada hermana, sí te aconsejo que busquemos, amados hermanos, amén, que nuestra voluntad, aleluya, se incline a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es mejor, amados hermanos, seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial que seguir, amados hermanos, amén, los caprichos de nuestras vidas. Porque a veces nosotros no imponemos una voluntad delante del Señor. A veces nosotros no imponemos un deseo delante de nuestro Padre Celestial, sino, amados, anteponemos principalmente un capricho, amados hermanos, de lo que nosotros queremos hacer.
anteponemos, amados hermanos, amén, una dureza en nuestro corazón de lo que, amados hermanos, de lo que es lo contrario del consejo divino en la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, por eso se leen las Escrituras sobre el corazón endurecido que se niega a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y tenemos pasajes bíblicos que nos llevan, amados hermanos, amén, amén, a recapitalizar, a poner por obra y, hermanos, amén, también a aprender de lo que es el plan y el propósito de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Se acuerda de ese, hermanos, amén, de ese salmo tan, amados hermanos, amén, tan preciso? En ese salmo, y usted y yo hemos tenido experiencias, hermanos, de personas necias, de personas que se aferran a su pecado, de personas que se aferran a su vida alejadas de Dios, de personas, amados televidentes, aleluya, que están, hermanos, amén, ligados a una cultura, ligados a una tradición, amados hermanos, de seguir alejados de Dios. No vamos a anteponer aquí ninguna religión, no vamos a anteponer ninguna otra congregación, sino simplemente, amados hermanos, amén, sino una certificación de que la gente sigue aferrada en la necedad de su corazón. Por eso dice la palabra del Señor en Salmos, amados hermanos, 14:1 y 53:1, que dice: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué lo dice? Amén. ¿Por qué lo dice? Porque, amados hermanos, a través de la falta de Dios en sus corazones, a través del esfuerzo que debemos hacer, amados hermanos, aleluya, a favor de los consejos de la palabra del Señor, aleluya, está la contrariedad, hermanos, amén, de la necedad del corazón que está, amados hermanos, amén, poseído, que está, amados hermanos, amén, acostumbrado, que está, hermanos, decidido a seguir en la necedad del alejamiento de Dios. Qué bonito es, amados hermanos, que estamos experimentando, amados hermanos, amén, una compañía de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Qué bonito es recurrir al Padre. Es como aquel, hermanos, amén, aquel hijo consentido. Es como aquellos hijos, amados hermanos, amén, confiados, hermanos, en que levantan sus ojos, extienden su mano, hermanos, le piden al Padre, agarran del Padre lo que necesitan. Así nosotros, amados hermanos, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, cuando tenemos a Dios como nuestro Padre celestial, podemos confiadamente extender nuestras manos, podemos confiadamente, hermanos, tomar de lo que el Padre tiene siempre preparado para ti, para mí, para nosotros, sus hijos, lo que nos haga falta, lo que nosotros necesitamos. A veces el Señor, amados hermanos, en su infinito amor, su infinita misericordia, nos da más de lo que nosotros necesitamos, amén, y eso llena de gratitud nuestro corazón. Eso debe ser causa, amados hermanos, de que nuestra voluntad comience. Y dejemos, hermanos, amén, esa parte. Ojalá que todos los necios, que todas las personas necias en el pecado, necias, amados hermanos, en la costumbre de su alejamiento de Dios, necias, amados hermanos, amén, en la dureza de no recibir, amados, el consejo divino de la palabra del Señor, pudieran, hermanos, expresar también y un día aceptar a Dios, y que ya no se repita en sus vidas lo que la palabra del Señor nos habla en el Salmo 14:1, en el Salmo 53:1, que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y ya sabemos el por qué lo dice. ¿Por qué? Porque dice: se han corrompido, hacen obras abominables, se han corrompido, hacen obras abominables, aleluya, y no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien. Ese es el necio de corazón, amados hermanos, en que se ha corrompido su corazón, en que no acepta nada en su corazón, el que no deja entrar nada en su corazón, y que está, amados hermanos, amén, envilecido, y que está adicto, amados hermanos, amén, a la necedad que practica al no recibir palabra del Señor. Yo aconsejo a aquellas personas y testifico
a aquellas personas, predico a aquellas personas, amada iglesia, que hagan blando su corazón, que tengan un corazón voluntarioso donde, amados, le den un pedacito, un hueco, allí en ese corazón entenebrecido, ahí en ese corazón endurecido, si hay un pequeño hueco, se lo dediquen a dejar que la palabra del Señor entre en él, entre en esos corazones y, amados hermanos, amén, se transformen en personas gozosas, en personas alegres, en personas, amados hermanos, amén, aleluya, que obedezcan a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. La voluntad de Dios siempre es, amados hermanos, aleluya, una ayuda, es siempre un respaldo, es siempre, aleluya, un estímulo para que nosotros sigamos, amados hermanos televidentes, aleluya, gozándonos en Dios, gozándonos en su presencia y gozándonos y disfrutando la provisión, hermanos, en el cual incluye el Señor, el gozo, la alegría, amados hermanos, y mueve la voluntad de nuestro corazón y nos hace ser voluntariosos para obedecer a la palabra del Señor. Pero tristemente el Salmo 81, verso 11 y 12, habla negativamente, amados hermanos, amén, de lo que, hermanos, Dios no quiere. Dice en su palabra, estaremos volviendo, hermanos, en unos segundos con ustedes. Bien, mis amados hermanos, estamos volviendo a este bonito programa denominado Unidos por Cristo, donde nuestra línea de oración es 915-532-8518. Hermanos, recomendado este número, hermanos, amén, para exponer sus necesidades y si necesita oración, pues ya estaremos tomando en cuenta, amados hermanos, amén, su llamada. Pero volvamos, amados hermanos, amén, a nuestro tercer punto, hermanos, sobre la definición que hace Dios de nuestros corazones, ¿sí? Y tenemos en el tercer punto donde el corazón es el centro de la voluntad humana. O sea, donde le recuerdo una vez más, hermanos, la caballerosidad de nuestro Padre Celestial. Donde le recuerdo, amados hermanos, el respeto que Dios nos da a nosotros, hermanos, amén, respetando nuestra voluntad. Él ciertamente llama, Él ciertamente habla, Él ciertamente, amados hermanos, amén, nos corrige, amados hermanos televidentes, pero también, amados hermanos, amén, nos respeta, amados hermanos, la voluntad que nosotros expongamos. Así que por eso, amados hermanos, seguimos, hermanos, recalcando que las Escrituras se leen sobre el corazón endurecido que se niega a hacer la voluntad de Dios. Una vez más, recordamos, amados hermanos, amén, que dice la palabra de Dios que cuando oigamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Amados hermanos, amén, pongamos atención a ese llamado tan importante, a ese llamado tan especial, a ese llamado con propósitos y planes divinos de parte de nuestro Padre Celestial, para, amados hermanos, corregir nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, para, hermanos, amén, ofrecernos un plan divino de vida eterna para nosotros y para nuestra casa. Qué bonito, amados hermanos, recordar ese pasaje del libro de los Hechos, amados hermanos, amén, cuando se les preguntó a los apóstoles, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? La respuesta, amados hermanos, que de antemano había puesto Dios, amados hermanos, amén, no solamente para ese carcelero de Filipos, sino para toda la humanidad, era creer en el Señor Jesucristo y ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Yo le agradezco a Dios, amados hermanos, amén, que he podido comprobar que mi casa y yo le estamos sirviendo, como expresó Josué allá en José 24, amados hermanos. Mi casa y yo serviremos a Jehová por medio de la promesa que no me hice del rogar cuando el Señor me la ofreció. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tu casa. Consejo divino, amados televidentes, los que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Amados, recíbanlo en el nombre de Jesús. Recíbanlo. Hagan hincapié de lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos, amada iglesia, amados televidentes, amados hermanos que no están ligados al camino del Señor. Hagan hincapié de que Dios sigue ofreciendo, amados hermanos, la salvación para nosotros y para toda nuestra casa. Aleluya. Así que, amados hermanos, tenemos el último, por último, esta recomendación, amados hermanos, amén, de aceptar a Cristo en nuestros corazones.
aceptarlo y confesarlo como nuestro Salvador y abrazar la promesa que habla de una vida eterna y una transformación del corazón, amados hermanos, amén, endurecido. Y que la voluntad, amados hermanos, amén, donde, hermanos, nos dice la palabra del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, en Hebreos capítulo 4, verso 2. ¿Sí? Obedezcamos, amada iglesia, amados hermanos, amados televidentes, amado hermano que no has aceptado, que no tienes a Cristo en el corazón, obedece, acepta, recibe las dádivas, los regalos preciosos que Dios nos da a todo el mundo. Voy a expresar ese salmo tan conocido, tan precioso, tan hermoso, un salmo de hermanos que está y anida en el corazón de todos, creyentes o no creyentes, de la manera que Dios amó al mundo. Amén. Salmo 23. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que no, el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el salmo, amados hermanos, ese es el versículo. Ese es, hermanos, la llamada de parte de Dios, el ofrecimiento de Dios. Aleluya, que de tal manera, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Acéptalo, hermano. Acéptalo, hermano. Acéptalo tú que no le has aceptado. Y pues vamos, amados, a seguir con esto. Le repito lo que el salmista, hermanos, hermanos, dijo en el Salmo 81, verso 11 y 12. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Fíjese bien, pero mi pueblo no oyó mi voz. Amén. E Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, aleluya, les dejé, por tanto, la dureza de su corazón y caminaron bajo sus propios consejos. Esa es la pena que Dios tiene sobre nosotros, sobre el pueblo que no le ha querido aceptar. Aún sobre el pueblo que le ha aceptado, amados hermanos, volvamos el corazón a Dios. Volvamos a tener ese corazón si lo hemos, amados hermanos, amén, extraviado, si lo hemos perdido. Volvamos a tener ese corazón, amados hermanos, amén, alegre, contento, allegado a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerde nuestra línea de oración 915-532-8518 sobre este programa, hermanos, tan bonito, tan especial, Unidos por Cristo. Recomendado, amados hermanos, amén, para que usted siga, amados hermanos, amén, mirándolo a la misma hora en este mismo canal y, hermanos, amén, deseando todo lo mejor. Tenemos, amados hermanos, algunas peticiones aquí. Aleluya, que vamos a hacer notorias. Tenemos una petición a nombre y apellido de nuestra hermana Rebeca. Aleluya, que ya no tenga amargura en su corazón y pueda ser feliz. ¡Wow! ¡Qué bonita petición! Tenemos el nombre y apellido de nuestro hermano Chilo, que dice por sanidad y finanzas. ¡Wow! Esas son las luchas, las guerras. Vamos a orar por nuestro hermano Chilo. Tenemos a Leonor, amados hermanos, también pidiendo por finanzas y por sus hijos. Qué pena, amados hermanos, amén, ver a nuestros hijos desviados, perdidos y extraviados. Tenemos también a nuestra hermana Rita Carvajal, hermanos, pidiendo por sanidad y pidiendo por Francisco Javier, apodado Franco. Amén. Vamos a orar por esa sanidad, por nuestra hermana Rita. Tenemos a nuestra hermana Manuela también, amados hermanos, amén, pidiendo por sanidad. Ahorita está padeciendo de bronquitis. Está pidiendo también protección sobre sus hijos y sobre sus nietos. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Son peticiones, hermanos, cotidianas, son peticiones aparentemente tan normales, pero tan necesarias que Dios responda. Que vamos a estar orando también con nuestra hermana Manuela. Tenemos una petición anónima que también que pide esta persona, y me imagino que es algún varón, que dice, pide por su madre, por su hija, una hermana, dice, pide por liberación, no sé qué clase de liberación, pero te pide por liberación y sanidad divina. Estaremos orando por este mensaje anónimo, amados hermanos. Tenemos a nuestra hermana Gloria, aleluya, que pide una restauración sobre su matrimonio. Wow, una lucha, una guerra más que vivimos, hermanos, amén, aleluya, en este mundo. Tenemos a Sonia, nuestra hermana Sonia,
aleluya, que pide por fortaleza divina, pide por su hija Shekinah y pide por sanidad sobre Victoria, aleluya, y Victoria en el colegio. Estaremos orando por estas peticiones generalmente. Y si ustedes me permiten, amados hermanos, voy a hacer esta oración. Amén. Aleluya. Padre, te pido por todas estas peticiones, Padre. Te ruego, Padre Santo, Señor, que les concedas, Padre Santo, Padre mío, Señor, ese favor, Padre Santo, Padre mío, Señor, y la respuesta, Señor, de todo lo que han pedido, Padre. Señor, bendícelos, Padre, para que su fe sea creciente, Padre Santo, Padre mío, Señor, respóndeles, Padre. Así que me has, Padre Santo, puesto sanidad divina, Padre, en este cuerpo, Padre Santo, Señor, aleluya, que tiene falta de riñón durante 36 años, Padre. Aleluya, tiene sanidad de úlceras, tiene sanidad, Padre Santo, del corazón. Señor, así hazlo, Padre Santo, Padre mío, con este pueblo, Señor, que ha expresado, Señor, sus peticiones, Padre. Los pongo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, amén. El tiempo se nos ha venido encima y yo quiero solamente desearles que, amados hermanos, que escuchen la voz del Señor, que obedezcan la voz del Señor y que adquieran, amados hermanos, amén, aleluya, un corazón gozoso y alegre, un corazón voluntarioso y una, amados hermanos, una vida restaurada por parte de nuestro Padre Celestial. Dios los bendiga, Dios los guarde, su programa preferido, Unidos por Cristo, amados hermanos, amén, dejando hincapié que todo vaya.